ser moderno hoy. Yeah. Here comes Amos. Now Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. He hunted alligator for a living. He just knock him in the head with a stump. The Louisiana law gonna get you, Amos. It ain't legal hunting alligator down in the swamp, boy. Vale, seguimos en la vida moderna. Hey. Y tenemos a Ignatius. Gracias. Ya pasó, lo siento. El momento es cuando... ya pasó el momento. Sé que con la mejor voluntad, pero el momento es cuando... ¡Hey! Cuando claro, suena así la sintonía. Pero bien. Cuando suena el grito de... Yo creo que ese es el momento. Si quieres la ponemos desde arriba, ¿no? Pero podemos entrar ya desde bajón y mantener este nivel. O sea, no llevarlo a más. No, hoy no voy a pretender grandes cosas, sino partir de la nada y mantenerme ahí. Vale. Y quitando esto. Bueno, es un tema... No quiero herir sentimientos ni nada, pero bueno, ha pasado lo que ha pasado en París y no quería que pasara el programa de hoy lunes sin comentar nada. Estábamos esperando que dijese tú algo. Bueno, España está esperando tu opinión. Sí. Es una desgracia, por supuesto, y bueno, es una cosa atroz. Pero... ¿De qué va esto? Joder, enseguida empezamos los chistes. La gente está inquieta, pero ¿cómo? No, lo que quiero decir es que hace años ya han pasado cosas parecidas en los últimos años. ¿Sí? De terrorismo de este tipo. Y en su momento, pues, alguien dijo, joder, ¿por qué no nombramos a ciertos países el eje del mal? Sí. Y montamos una cosa que se llame guerra contra el terrorismo. Hay un problema de inmigración tremendo. Por supuesto, hay un problema de estatus entre unos países que quizás menosprecian a otros o esa gente no se siente realmente valorada lo suficiente. Sí. Y pienso que hay un poco el problema. Habría que llegar a la raíz y cada uno de nosotros pues hacer pequeños gestos. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo una mudanza en mi casa y vienen sudamericanos, sí, yo intento... forzar aún más mi asiento canario para crear un buen clima de trabajo. Quiero decir, cada uno en nuestro nivel... La gente ya se ha relajado porque ya ha visto que no estaban... ha dicho, vale, esto no es la sexta noche. Había mucha gente ahora como diciendo, hostia, quizás ahora mismo este estudio sea un nuevo punto de... Claro. Un nuevo punto caliente. No, me refiero a que cada uno lo que esté en nuestra mano, yo por ejemplo... O sea, tu lucha contra el terrorismo es... Cada uno en su nivel... Forzar el acento. Pero crear un mejor clima entre nosotros. Entre yo tengo acento canario, que es muy parecido al venezolano, por ejemplo, y si vienen sudamericanos, pues intento, hola, ¿qué tal en Ecuador? Y ellos, ¡venimos de Ecuador! ¿Sabes? Yo tengo ahí una herramienta, no quiero ponerme a utilizar lenguaje beligerante, pero quiero decir, de eso se trata, existe ese problema, pues claro, unir un poco en la medida de tender puentes y de entendimiento, ¿sí?, entre las culturas. Pero no hay ningún comando terrorista ecuatoriano, no es alguien con el que tengamos ningún problema. Bueno, no sé, Evo Morales y también se le pueden torcer los cables a ese hombre. Y se trata, a veces vienen rumanos y no sé muy bien cómo comportarme, pero si vienen sudamericanos yo tengo un as en la manga que lo utilizo y pues a lo mejor entra, hola muchachos, ¿cómo están? Y de verdad que luego a lo mejor, déjalo ahí, se mueve, déjalo. Déjalo ahí donde quiera, no importa. O sea, y yo me pongo en el balcón y digo, ¡Menuda guayaba está pasando! ¡La cochibamba! Llega un momento en el que yo fuerzo tanto la situación que ellos ya mismos me miran como diciendo, ¡puto sudate! Un aplauso para Ignatius, que estamos. Gracias a todos. Tendiendo lazos. Lived a cat called Doc Mills South and his pretty wife Hannah.